Porque los lunes son buenos para lavar. Sí, después de toda esa ropa de fin de semana. Exactamente. Yo tengo tres cestos separados. En uno pongo la ropa de color, en otro la ropa blanca y en otro la ropa de a mano. La vas quitando, la vas poniendo en cada cesto. Sí. ¿En serio? Sí. Wow. Ah, mira tú, es un ritual. Es fácil. Por ahí empieza mi ritual. La ropa blanca, yo particularmente la lavo con bicarbonato y vinagre. ¿Cómo? Y unas pastillitas que compré por internet que son para la ropa blanca. Ah, pero dale truco. Tiene el uniforme blanco. Ok. Ah, tú ves. Y llega negro. Típico. Lavar tiene su ciencia. Sí, porque claro, la ropa necesita cuidarse. Hay veces que tú pones toda la ropa junta y dañas otras sin querer. Qué bonito es tener lavadora en su casa y no tener que ir a dos esquinas. Primero tú bajas solo para ver si no están llenas todas las lavadoras aquí del edificio. Primero, ¿en qué piso tú vives? En el último 8. Ay, mi madre. Pero dichoso yo si encuentro las dos máquinas grandes libres. Ropa negra por un lado y todo el mundo junto para otro. Ya, y salimos de eso. Cuando yo lavaba, porque tú sabes que yo duré 3 años viviendo solo. Ajá. Y mi mamá me clasificaba la ropa. ¿Y tú lavabas en máquina o lavabas mano? No, en máquina. Yo no se lava mano. Ni me interesa. La lavadora hay que distribuirla. Usted tiene que poner la ropa, la carga distribuida en el redondito del tambor para que no le haga exactamente. Y que la lavadora no se dañe. El gusto de las 12.